Por eso, si el cuerpo me permite, voy a hacer lo más simple posible. Aclarar todas unas cosas que no he aclarado en mucho tiempo y que hacen a que alguna gente o la sociedad piensa algunas cosas que en realidad están equivocadas, a lo mejor uno cometió el error, no aplicó a tiempo, y entonces la gente a veces cree cosas que en realidad no son y a veces tarde para aplicar, pero bueno, espero que no sea tarde esta vez. Si tengo el valor en su cuerpo. Creo que no hay problema, ¿no es cierto? Voy a tratar de, como no soy bueno explicar, el fuerte mío nunca fue el discurso. Concejales mucho más práctico y más claro que yo. Voy a tratar de dar un par de ejemplos a veces con un auto y con el fútbol, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, he militado en los radicales. Todo mi vida. Lo he seguido a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, por supuesto. He participado activamente en todos los gobiernos, con cargos partidarios, con cargos políticos, rentados, y con cargos políticos no rentados. A ejemplo es, fui convencional constituyendo un cargo no rentado y ahora tengo cargos rentados. Y a veces alguna gente dice, no, ahora siempre está. Y sí, pero he estado en cargos políticos la mayor cantidad de tiempo. Después de 25 años de militancia, tuve la suerte y el honor de acompañar por el llamado al intendente Benedetti como secretario de gobierno. Después de 25 años de militancia. Otros tienen más suerte o menos suerte, eso depende de cómo se mire. Son tocados por el dedo mágico y enseguida ocupan los cargos que a uno le va a 25 años, 30 o ahora, toda una vida. Pero bueno, son los avatares de la política es así, hay que entenderla. Hay que saberlo llevar, no hay que enojarse porque otros tengan más posibilidades que uno, la gente vota, elige. Y uno tiene que aceptar el lugar que le dan, y cuando se lo dan, tratar de llevarlo con la mayor responsabilidad posible, que es lo que he tratado de hacer. Entonces, a veces cuando dicen que no, ahora está, yo les quiero decir a alguna gente también que muchos de los que dicen eso, hace muchos años más que los que están en cargo político reventado, es más, pretenden seguir estando sin tomar el descanso necesario, que a veces no hace mal, de volver al llano, encontrarlo con la realidad. Porque no hay ningún deshonor, yo no se dice, pues, me estoy trabajando simplemente como inspector, que fue el cargo que toda la vida tuve, y bueno, no se me cae nada, y hay que aceptarlo. Por su más, tampoco es bueno ocupar cargos como uno le habló, porque si soy concejal, no, los cargos consuelos no, creo que no son para mí en sí. Entonces, no quedaría bien que después el concejal termine siendo un tribunal de cuentas, por ejemplo, así que quédense tranquilos, no voy a conformar ninguna lista en eso, ni tampoco en ningún otro gobierno de algún más afín o menos, porque creo que tiene que venir otra gente, nueva gente que tenga otra oportunidad y uno apoyarlo en otros lugares, y así tiene que ser. Pero lo que le pasa al radicalismo nacional, cuando era joven no pensé nunca verlo como está hoy. Hoy no somos a nivel nacional, no somos capaces de generar un candidato competitivo en la elección. Y eso es porque el radicalismo a nivel nacional ha priorizado los intereses particulares, en cambio el conjunto, en cambio una propuesta seria que le lleva adelante un candidato serio y siempre buscar el mejor candidato. A nivel provincial, lo he visto caer al radicalismo de la mano de un gobierno radical por porfía, por perseguir a la gente, por querer ser más guapita que el Papa, por perseguir a propios y a extraños. Y así entregamos al peronismo y se cumplió lo que dijo Angelos, que el día que se sentara el peronismo en la casa de Teca, en la casa de Teca, nomás, no lo íbamos a sacar nunca más. Y así. Y se habrá ganado el voto popular y por algo será, porque tiene mérito, pero también nosotros tenemos que reconocer los errores que hemos cometido. El último gran error es la vergüenza electoral. De mano del hijo del gobernador Mestre, que priorizó su interés personal entre los partidarios, y terminamos hasta perdiendo la municipalidad de Córdoba, como si se hubiera elegido, si hubiera trazado la estrategia electoral que hubiera sido beneficiosa para el conjunto, y ese conjunto hubiera sido beneficioso para los vecinos, estaría en manos todavía, creo, no tengo ninguna duda, del radicalismo con la alianza de otros partidos, de la intendencia más importante, para que el radicalismo siga siendo una opción de poder en la provincia de Córdoba.
va a ser muy difícil. No lo digo yo, porque a veces algunos lo tienen que un poco más o menos inteligente que otro política. Yo siempre opino en esto, que solamente hay que saber ver, y los resultados, es más fácil hablar con el diario de lunes que con el anterior, por eso me trata de hablar con el diario de lunes. Entonces es más fácil, yo les aconsejo eso a algunos que no hablen, entonces no se van a contradecir tanto. Acá tuve un bill. El lunes no sabemos si estamos en la lista de maestro, el compañero del intendente Clavero a formar la para ser diputado provincial. El martes nos sentamos con Negri y ya el otro día no sabemos qué línea está el radical, hemos terminado estando con Mestre y terminamos teniendo el resultado electoral que tuvimos en el Rondo. No es culpa, tengo que ser justo en el tema, ¿no? Creo que es merecido su afán de progresar en política, y es lógico y justo, y se lo acompaña la gente con la razón. Pero también es lógico que alguna gente radical, digo, sí seamos consultados en algunas cuestiones, porque el partido es de todo y no de uno solo. Y creo que he hecho todo lo posible, y bueno, no es culpa de él, el resultado que se dio aquí se dio en todos lados, porque vamos a tratar de hacer punto que fue así. Y tampoco creí ver el radicalismo a nivel local también dividido. Cuando estaba todo para que estuviera unido. Creo que a raíz de las intendencias, lo voy a explicar en un ejemplo de un auto, ¿no? A raíz de las buenas intendencias que tuvo el radicalismo desde Bartoni hasta Clavero, inclusive pasando por Benedetti, son intendencias que han dejado mucho para la ciudad de Rollito, para el progreso, porque la gente lo ha acompañado, y creo que son merecedores de tener un Mercedes-Benz, que para seguir manejándolo hay que buscar el mejor piloto, el que tiene más experiencia, sin desmerecer los otros, porque hay gente muy capaz y general. Pero ahora nos arriesgamos a buscar alguien también sea manejar, no tengo duda, porque no tengo nada en contra de los otros radicales que están queriendo ser, pero si podemos llegar a Córdoba, todos juntos, manejando 110 kilómetros por hora con máximo, evitando que la camina no haga un montón de muertes que son muy grandes, y llegar a todo ese salvo, creo que elegimos ir a 130, 140, tratar de que la caminera, y si no, nos matamos todos. Y si sale bien, llegaremos a buen puerto, arriesgando sin sentido, porque en el fútbol y en otros lugares de la vida creo que hay errores voluntarios de los cuales cometemos algunos, y esos errores voluntarios, créanme que no te alcanzo los días de la vida después para arrepentirse, pero también hay errores forzados, que en este caso estos errores forzados, más allá de que después no tengamos la razón electoralmente, nos empujan a algunos de nosotros a tomar esta decisión. Y lamentablemente es este error forzado que a mí me hace tomar esta decisión. Yo no voy a abandonar la radical, que lo que voy a hacer en este recinto a partir de ahora es utopía que pide la gente, tratar de cumplirla, de ser un concejal de la ciudad, acompañar los proyectos que el Ejecutivo necesite para seguir haciendo cosas por la ciudad, y lo que no esté de acuerdo políticamente para beneficiar en particular a algún candidato, no lo voy a tomar. Entonces, a partir de ahora, este concejal lo empecé a votar nominalmente y voy a seguir dando las razones. Estas son, ver dividido esto, empujarlo a una división, porque solo el hecho de no querer que alguien no sea candidato, no tiene ningún sentido. Otras cuestiones después, a raíz de los acontecimientos políticos que se van a dar en la ciudad, también las aclararé si las interesan, y si no, quedarán. También me comprometo al intendente que sea electo en la próxima elección a acompañarlo con las ordenanzas que son necesarias y sin ningún palo en la rueda para que tenga un inicio de gestión que sea sin palo en la rueda y con toda la fuerza que le va a dar el voto popular para poner el lugar que le corresponde y que lo va a ganar en buena ley. También tengo que decir que creo que en la política siempre he creído que hay límites, hay algunos que tienen ética en la política, y no es cierto que no hay límites, que hay ética y que todo vale. No lo considero así, creo que no todo vale, creo que hay principios éticos y creo que hay códigos en la política. Y creo que el que está en el poder tiene la mayor responsabilidad que todos para buscar un acuerdo. Y ese acuerdo, fuera de los intereses partidarios, también es para el acto democrático, porque nosotros, el partido a nivel nacional, está enrolado en un partido que vive diciendo hoy de la república, de la democracia y todo lo demás, y eso lo tenemos que haber pedido acá,
porque no contar nada que a través de la Secretaría de Gobierno, cualquier secretario, o del Intendente, ¿sí? Ya no solo los partidos políticos, más allá que están los tiempos electorales, todos lo debemos conocer, lo que actúa la Junta, y enterarse de algunos partidos de 2 horas a 3 que tenían que presentar lista con el riesgo de haber podido quedar fuera de la contienda electoral cuando son partidos importantes. Creo que hace el acto democrático, porque una cosa es predicarlo y después vemos que otra cosa hay que hacerlo. Porque varios, los que son nuevos, y nuevos en esto, que son nuevos, que vienen, que son peores que vienen. En muchas cosas, se lo puedo asegurar. Aprende la picardía nuestra, pero no algunas cosas buenas que nosotros podemos aportar. Esto es un punto. De no, tuve una conversación, quiero agradecer al presidente del partido hace un par de días que me tomé el atrevimiento de grabarlo para guardármelo para mí como recuerdo. Y voy a citar el fútbol en este ejemplo. Bueno, yo soy de River, mucho más que radical de toda mi vida, porque el River se nace, el radical se hace. Bueno, y cuando uno discute política y alguno está con otra camiseta, dice que hay un equipo chico, digamos instituto, ¿no? Entonces empezamos a hablar de política, yo soy de River, qué buen equipo tiene esto, y bueno, tal que el otro no es instituto, tiene una camiseta grande así de Boca. Y terminamos discutiendo, pero entonces entendí que no había voluntad de llegar a un acuerdo, todos confiamos que iba a haber, de llegar a un entendimiento en sí, porque entiendo yo que los entendimientos entre los partidos políticos, cuando el partido político unido, cualquiera sea, es muy bueno para la sociedad. Es bueno que te unas el partido de gobierno. Y es bueno que tú unas la oposición, porque es la que controla, no es bueno que la oposición esté desunida a los intereses del ciudadano. Entonces, bueno, pero agradezco la deferencia del presidente, por lo menos que tomó un café con alguien que por lo menos mi distancia ha aportado acá otra cosa que mejor no ha aportado. Pero también me llama la atención en este recinto cuando se rectificó presupuesto, se lo presentó este concejal, y no voy a involucrar a otro porque no lo quiero perjudicar en su futuro político. Trabajamos para lograr un consenso para votar la rectificación del presupuesto. La oposición hizo un ataque el término, yo no voy a decir que no, pero fuerte, de esa rectificación del presupuesto. Y dejó un manto de duda, de sospecha, había mucha gente en el recinto. Y algunos cuando nosotros, que cada vez que la oposición, que Wilson era el Signione, hablar en contra de la partida de inflada, de algunos sospechos, todo lo demás, esa gente que estaba ahí atrás, veía como barra, que no llegaron al aplauso, pero sí a contentarse, a reír, o sea, a estas cosas que me molestó hoy cuando terminó, porque creo que la gente tiene que ver el consejo escuchar y respetuosamente participar si se le da así, porque esto es uno de los pocos consejos que permite que el público esté, sin el permiso suficiente. Y esto se ha implementado en el proyecto y espero que se siga implementando. Entonces, cuando termine la sesión, yo de alguna manera que no corresponde me increpo a Wilson y le digo que eso no se hace. No sé, no que todo lo que dijo, porque tiene derecho, lo votó en el gobierno de la oposición, pero no trae barra para que abuche a alguno de nosotros, para que se ríe cuando hablamos, asintiendo y festejándolo él. Y la verdad que en ese momento me tapó la boca porque me dijo, Fabio, la barra no es mía, es de un sector interno del radicalismo, que estaba Lidia Martínez aquí, y entonces yo no entendí nada. No entendí nada porque a veces lo que se dividía en algún país de informe y todo lo demás, y era un mundo, y cuando hubo determinadas sospechas mucho más graves, y después me termino enterando que en esa posición son premiados con cargos expectantes ganando y perdiendo. Entonces, algunos preguntarán por qué hice todo esto, y porque lo tengo que explicar, porque uno a veces lo llevan a cometer los errores forzados de separarse de algún lado. Si son justificados o no, yo no sé, lo dirá la gente. Si después todo esto sale bien, y bueno, uno se habrá equivocado, forzadamente equivocarse si toman esta decisión, y lo otro con la determinación que han tomado, tendrán el control absoluto de esto, y ahora logro que algunos que hemos aportado alguna experiencia mínima, nos tendremos que dar la boca por siempre, porque
sus dos manos. Pero el radicalismo también se dividió en un interno extremo en el año 91. Y tuvimos 12 años para recuperar el gobierno. Y el hermano de Otto Benedetti se recuperó el gobierno. Y se participó, porque el actual intendente fue 7 años secretario de Hacienda de Otto Benedetti, más un año presidente del Tribunal de Cuentas. Entonces yo a veces ni Gustavo me se explica, ni Claudio me se explica, porque hay tanta diferencia en algo que yo no entiendo tanto. Entonces, ahí la... yo le digo a algunos que ya no es duro, y más cuando están los altos cargos, no en cargos como nuestros, ¿no? Los concejales de Rodito, lo único que han sido desde el Ejecutivo, por lo tanto, por algunos vapuleados todos constantemente con esto que gana. Quiero decir que el intendente gana casi 3 veces lo que ganamos nosotros. Porque no lo escuché a salir a decir de los concejales que no era furto esa operativa que se hizo publicando decretos que no son todos los decretos y poniendo todo dentro de la misma bolsa, porque todos los concejales son distintos, para bien o para mal. Entonces, si nosotros ganamos mucho, yo invierto la carga al revés, la ecuación. Invito al intendente que haga lo que dice la carta orgánica al revés, que cobre el doble de los concejales. Y nos vamos a ahorrar mucho más plata que el revés. Entonces, el vice-intendente, yo voy a seguir votando los proyectos del Ejecutivo que sean consensuados, que crea y que la gente me haga saber también, porque a veces uno cree una cosa y la gente cree otra. Yo lo represento en realidad, no el pensamiento propio, sino de un montón de personas. Voy a acompañar los proyectos del Ejecutivo que cree que son beneficiosos para la ciudad, pero no voy a acompañar los que cree que favorecen a un candidato preferencial del mundo y que no conduce lo detiene la ciudad. Entonces, esa es la diferencia que voy a hacer. Yo le voy a pedir que cada vez que usted me pide el voto, cuando vote el propio hotel, yo voy a votar nominalmente. Y soy responsable de los actos que tomo. Así que esto es lo que quería expresar. Yo le agradezco el tiempo. Le pido disculpas a los concejales, pero necesito justificar el porqué de esta situación. Y bueno, quería poner simplemente esto. Así que muchas gracias. Para aclarar bien las cosas como son. No sé si como son, como las veo yo. ¿Cómo las veo?